Hello guys, welcome back to English Notes by Ije. Today we will check lesson 5, demonstratives, this and that. So let's get started. Now, we use the demonstratives, this and that to identify objects, people and places. For example, that is a cop, this is Jose, and that is a university. Now, let's see how they work and their differences. We use this to identify singular objects that are near. For example, this is a bus. Now, important, remember that we are talking about singular objects. So, we need to use the word this and the word a or an. Remember that we use a or an depending on the next word. If the word starts with a consonant, like boss, we use a. But if the word starts with a vowel, we need to use and. So keep that in mind. Now let's see some examples. For example, this is a box. This is a plate. This is a sandwich. This is a glass. This is an apple. Now, this is a good example. Apple starts with a vowel, so check that we are using an instead of a. So please remember that. Now, we can use this also to identify people. For example, this is Jose. Now, when we identify people, we don't use the word a or an. We only say this is and the name of the person. This is Jose. Let's see more examples. This is a city. And this is me. We can use this expression when we are looking at some pictures or when we are looking at the mirror. Okay? Now, let's see how that works. Now, we use that to identify singular objects that are far away. For example, that is a bus. Now, in this case, remember one more time, we're talking about singular objects, so we're using the word or the verb to be is and the word a or an, depending on the next word. If it starts with a consonant, we use a. If it starts with a vowel, we use an. Now, something important about this, the word that and the word is can be contracted, okay? So you can say that is a bus, or you can say that's a bus. Both sentences are correct. The only one is a complete form and the second one is a contraction. Okay, now let's see some more examples. That is a box. That's a box. That is a plate, or that's a plate. That is a sandwich. That's a sandwich. That is a glass. That's a glass. That is an apple. That's an apple. Remember one more time, we are using the word an because the word apple starts with a vowel. Okay? That can also be used to identify people. For example, that is Jose, or the contraction, that's Jose. Remember that when we are talking about people, we don't use the word a or an. We only use that's Jose or that is Jose. Okay? Now, some other examples are that is a city. That's a city. That's me or that is me. Okay? That is me or that's me. Okay? Now, let's summarize what we saw today. We saw the demonstrative this, that is used to identify objects that are near. For example, this is an apple. We saw that is used to identify objects, people, or places that are far away. For example, that is Jose. Remember, we also saw the contraction, that's Jose. Now, do you have any questions? Please, if you have questions, comments, or any suggestions for future videos, please write your comments in the comment section. I will be reading all of them. Now,
If you have more questions, we can do it now in Spanish. So now, let's do it in Spanish now. Bienvenidos nuevamente a English Notes by EJ. Hoy vamos a checar la lección número 5, Demonstratives This and That. Bueno, los demostrativos This and That se usan para identificar objetos, personas o lugares. Por ejemplo, That is a cup. Esa es una taza. This is José, él es José, o that is a university, esa es una universidad. Ahora, vamos a ver las diferencias entre this and that. Vamos a empezar con this. Utilizamos this para identificar objetos singulares que están cerca. Por ejemplo, this is a bus, este es un camión. Ahora, importante, estamos hablando de objetos singulares. Por lo tanto, tenemos que utilizar el verbo to be is y la palabra a or an. Recordemos que en la lección 1 vimos que usamos a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante o usamos an cuando la palabra comienza con una vocal. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que en inglés no hay género. Entonces, this puede referirse a un objeto masculino o a un objeto femenino, no importa, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. This is a box, esta es una caja. This is a plate, este es un plato. This is a sandwich, este es un sándwich. This is a glass, este es un vaso. This is an apple, esta es una manzana. Ahora recuerden, cuando la palabra comienza con una vocal, tenemos que usar la palabra an, como vimos en la lección número 1. Ahora, la palabra this también puede servir para identificar personas. Por ejemplo, this is José. Ahora, esto es un dato muy curioso, porque si traducimos literal la oración diría, este es José. Y bueno, nosotros no vamos por la vida presentando así a las personas, ¿verdad? No decimos, este es Pedro, esta es María, este es José. O por ejemplo, si vamos caminando en la calle y me encuentran con mi mamá y yo digo, ah, esta es María. Normalmente no lo solemos hacer, pero hay que entender que cuando hablamos o cuando estamos estudiando un segundo idioma, las palabras, las maneras de dirigirse a las personas, pues cambian. Entonces, cuando querramos presentar a una persona, vamos a utilizar this, aunque su traducción literal, pues, suene un poco extraña, ¿ok? Ahora, importante, cuando utilizamos this para presentar a alguien, no utilizamos el artículo a, porque si no diríamos, este es un José, ¿ok? O este es un José, y pues eso no está bien dicho. Por lo tanto, nunca, jamás en la vida, cuando presentemos a una persona, vamos a utilizar la palabra a or an, ¿ok? Vamos a ver algunos otros ejemplos. This is a city. This is me. Podemos utilizar este ejemplo cuando estamos mostrando alguna foto, ¿no? Que decimos, ah, mira, esta soy yo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la palabra that. Utilizamos that para identificar objetos singulares que están lejos. Por ejemplo, that is a bus o ese es un camión, ¿ok? Nuevamente, recordemos que la palabra that puede ser usada para referirnos a objetos singulares, masculinos o femeninos, que tenemos que utilizar el verbo to be is y la palabra a o an, dependiendo si el objeto o la palabra comienza con consonante o vocal. Ahora, algo importante también es que la palabra that y la palabra is se pueden contraer, ¿ok? Podemos decir that is a bus o podemos decir that's a bus. Las dos oraciones son correctas. Nada más que recuerden, normalmente en un lenguaje formal utilizamos las oraciones completas y en un lenguaje más informal utilizamos las contracciones. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. That is a box. Esa es una caja. That's a box. That is a plate. Ese es un plato. That's a plate. That is a sandwich. That's a sandwich. Ese es un sandwich.
That is a glass. That's a glass. Ese es un vaso. That is an apple. That's an apple. Nuevamente recuerden, utilizamos la palabra an cuando la siguiente comienza con una vocal, que no se les olvide. Y también podemos utilizar that para identificar personas que están a una distancia larga. Por ejemplo, that is José o that's José. Ahora, recuerden, perdón, que cuando presentamos personas no utilizamos la palabra a, ¿ok? Solamente decimos that is José o that's José. Veamos algunos otros ejemplos. That is at city. That's at city. That is me or that's me. ¿Ok? Bueno, recapitulemos la lección del día de hoy. El día de hoy vimos la palabra this, que se utiliza para identificar objetos, personas o lugares que están cerca. Por ejemplo, this is an apple. Y utilizamos that para identificar objetos, personas o lugares que están lejos. Por ejemplo, that is José. Y no se les olvide que vimos la contracción that's, que es nada más que la contracción de la palabra that con el verbo to be is. Es lo mismo, that is José, que decir that's José. Bueno, ¿quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia o petición, por favor escriban en la sección de comentarios y les aseguro que estaré leyendo todos y cada uno de ellos y procuraré pues dar respuesta, además de incluir lo que solicitan en los futuros videos. Recuerden que estamos aquí para mejorar y siempre se puede mejorar. Bueno, thank you so much for watching. Recuerden que les dejo mi correo electrónico y que en la parte de abajo, en la descripción del video, les dejo ejercicios con las respuestas para que practiquen. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle like. Thank you so much. See you later.